Vinimos por la revancha, gente. Si nos pescamos en un día, pescamos en el otro. Vamos a ver qué pasa. Me acuerdo que un día ahí del puente, a donde paramos, que ahora más tarde lo voy a mostrar, hasta ese árbol que está ahí, de coco este. Le muere como 2 horas por afuera ahí, porque hay una mugre impresionante. La palmera esa. Esa palmera que está ahí, de allí del puente, que son 3 cuadras, pero... Demoré muchísimo en llegar. Hoy trajimos buena carnada de vuelta. Traje almeja, traje cangrejo, traje lombrices, traje camarón. Así que bueno, voy a buscar un pesquerito ahí. Y vamos a ver qué pasa. Algo picó acá. Ah, qué lindo. Qué lindo bagre. Lindo bagrecito, gris. Bueno, vamos por más, está lindo, ¿eh? Yo encarno así con camarón y almeja. Un poquito de almeja y un poquito de camarón. Así también está bueno para la carpa, con la punta siempre al lado de afuera. Porque casi siempre se pinchan solo. Está ahí tirando cerquita, ¿no? Tengo esta que está acá a la derecha, esa está con cangrejo. Una está con cangrejo y la otra la tiro con camarón y almeja. Encuentro medio incómodo el chaleco este, pero está, hay que usar, ¿no? Nunca se sabe. Y algo de carnada tenemos, así que tenemos cangrejo, tenemos buenos camarones y tenemos almeja. No sé lo que les gustan los pescados acá, pero esto tiene un olor que... Fuertecito el sol, por lo menos corre un aire.
Está precioso esto. No te metas en los juncos, no te metas en los juncos. Miren esto, señores. Qué lindo bagre, bien gordito. Bueno, por lo menos hoy están con ganas de comer. Por lo menos hoy está más divertido. Pica algo. Pero seguimos buscando la carpa, ¿eh? Creo que hoy vamos a tener oportunidad de sacar una. Está crecido, está lindo. Estamos acá en la regata, Vía de los Deportes. Al final termina el camino ahí. Tienen un kayak o algo para meterse. Estoy a 200 metros del puente. Y la verdad que está picando muy lindo. Pero está crecido, ¿no? O sea, la marea está alta, el río de la Plata, y bueno, y crece rápido acá. Y amigos, ahora paró el pique, saqué dos de seguidilla ahí, como quien dice, uno atrás del otro. Digo, bueno, está, acá voy a pescar unos cuantos, pero se cortó. Empezó a bajar ahora y está bajando rápido. Vamos a ver si sacamos alguno más para mostrarles a ustedes ahí. No hay día ya en el campamento, nos sacó pura bagres chiquitos, ¿no? Acá salieron dos lindos, que después les voy a mostrar. Están acá en... Están en la bolsita. Después vamos a liberarlos. Vamos a ver que Noelia dice, si ella quiere comer los fritos, los comemos, si no, los liberamos. ¿Trancó? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ahí. Ahí, bien ahí.
buscar nomás. ¿Por qué? Sí. Hay un jaloncito ahí, me parece. Sí, debe ser un tronco o algo, porque. Sí, acá es cierto que creció, ya empezó a bajar. Lo que pasa es que hay otros canales también. Bueno, contame, ¿qué pasó? Bueno, para que voy a mostrar tu pesquero acá. Oh. Está lindo acá, Está picando, mira. ¿Cuál está picando? Lo que pasa es que hay picados chicos. Ah, son chicos, sí. Sí, a mí me pasaba lo mismo, lo único que está tuvo un poquito más de suerte. Bueno, es esa la que picó en todo la olla. Hola, mi chiquitita, venga acá. Yema, vení, venga acá, chiquita. Bueno, ahí no son, aquí, no son. Solo chiquitos. Solo chiquitos nomás, nada más. La carnada se me fue toda. Cangrejo, camarón, almeja, lombriz. ¿Todo eso? Todo eso. Bueno, pero algo salió. Hay una bolsita ahí, tenemos unos bagrecitos. ¿Qué hacemos? ¿Los largamos o comemos? No, comemos. Ah, yo dije que iba a preguntar. Buah. Entonces va para la olla. Buah, una fritanca. Kevin, ¿y ese bien. Mate? Bien, ¿cómo está? Está rico. ¿Está rico? Sí. Bueno, está bien. Está precioso acá, dulce. Yema, vení. Bueno, vamos a ver si tenemos chance de sacar una carpa. Todavía no, no. No nos vamos a dar por vencido. No, the
que este mundo.